Señores, señores, hoy van a ver que sí estoy aprendiendo a cocinar. Quítenme la música, por favor. Dejen de tener miedo, que hoy vamos a preparar un rico cheesecake de zarzamora con galleta, ¿verdad? De chocolate. Perfecto. ¿Cómo arrancamos y cuáles son los ingredientes, pues, Marianita? Muy bien. Los ingredientes que necesitamos es nuestra galleta de chocolate. Van a ir apareciendo en la pantalla. Ahí están, ahí están. Para que les vaya explicando el procedimiento, ¿te sí, parece? Perfecto. Okay. Roger, me vas a ayudar a triturar la galleta. Mamita, okay, con mucho gusto. Yo por lo mientras voy por a derretir un poquito la mantequilla. Perfecto. ¿Cuánta mantequilla vamos a utilizar para este cheesecake, Marianita? Necesitamos 2 cucharaditas de mantequilla, más sí, o menos, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos a triturarlas. Muy bien. Adelante. Ok. Está perfectísimo. Estuve practicándolo. Chester, ya voy a empezar, ¿eh? Ya estoy okay, listo, ya estoy listo. Da, hey, ay, no, estoy no, listo. No, espérate. Van a ver que sí. Ya estoy listo. Yo también. No, no puedo creerlo. Miren. Muy bien. ¡Ay! 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 No, pues es que así es más sencillo. Ahí va, poco a poco voy a aprender. Les juro que de aquí voy a salir para MasterChef. De verdad. Sí. ¡Cuidado, Chino! ¡Cuídate, Chino! Y ahora, Roger, le vamos a agregar la mantequilla. Perfecto. El azúcar. Uh-huh. Y le das otra batidita, por perfecto, favor. Perfecto. Me encanta cómo Mariana confía en mí. Mamás, les voy a decir algo. Mamás que me están viendo, de verdad, confíen en sus hijos en la cocina. Al principio podemos fallar, pero de verdad, nos gusta cocinar. Es divertido. Está muy pero padre. Pero hay que entenderle la onda a cada uno de los aparatos, que hay aparatos complicados. Exactamente. Y por acá, señora y Roger, estamos acremando nuestro queso. Perfecto. ¿Okay? Eso es para el relleno. El relleno. Ajá, muy tú bien, lo que estás haciendo es la costra. Si quieres, con eso está perfecto, perfecto, y vamos a vaciarlo en el molde. Sí, ¿okay, maestra? Muy bien. Vamos a agregar la leche condensada. Le agregamos también la crema para batir. Sí. La mermelada. ¿Y acá cómo hacemos la basecita, muy Mariana? Bien. Hay que aplastarla, supongo, exactamente, ¿no? Exactamente. Con la cucharita te vas a ir ayudando. Aquí es muy, 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 muy importante, Roger, que quede súper bien, sí, apelmazadito, claro, muy bien, bien firme, ¿ok? Claro. Sí, sí, maestra. Para que podamos echar el relleno, agregar el perfecto, relleno. Perfecto. ¿Todo el mundo puede aprender a cocinar, Mariana? Pregunta. Todo el mundo puede aprender a cocinar. Que después de lo sucedido hay gente que no confía en mí, ¿eh? No, no, pero no. A mí me gusta, ¿sí?, muchísimo la cocina. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Qué es lo que más te gusta, Roger? Me gusta muchísimo comer. No, no, me gustan los postres, me gusta mucho hacer postres. Ajá. Creo que es un poco más sencillo, ¿o no?, que la comida principal. Pues a mí también, mis favoritos son los postres, la verdad. También los postres. Ok, entonces por vamos eso, a agregarle la crema para batir a nuestro okay, cheesecake. Muy bien, esto ya okay, quedó. Muy ¿sí?, bien. Y lo vamos a meter al refrigerador unos 15 minutitos. 15 okay, minutitos, muy okay, bien, perfecto. Entonces aquí le vamos a agregar también esto, el azúcar. ¿Me llevo toda la tabla? Sí, es perfecto, muy importante. Ojo, aquí algo muy importante, sí, preguntó Roger. Es muy importante tener una base, porque si nosotros levantamos nuestro molde, se nos sí, va a hundir. Perfecto, ¿okay?, muy bien. Vamos a ir con la magia de la televisión. Preguntando si llega a Roma, ¿verdad? Y por acá vamos a agregar la vainilla. ¡Qué rico! Y nos vamos a ir. Recuerde, señora, ya tenemos hidratada nuestra grenetina. Sí. Derretimos nuestra grenetina. En el micro, ¿cuántos segunditos le ponemos? Aproximadamente unos 20 segunditos, 15, 20 segunditos. Ojo que dice segunditos y no minutitos, aquí se nota que sí hice algo de cocina. Ayúdame a sacar tu molde, Roger, por perfecto, favor. Perfecto, muy bien. Esto está quedando increíble. Agregamos, señora, la grenetina. Es muy importante que cuando tenemos la grenetina, la agreguemos de poquito en poquito. Ok. Para que no se nos formen hilos de grenetina en nuestra mezcla. Perfecto. ¿Okay? Una vez que mezclamos la base con todo el interior, va quedando así, en capas, ¿no? Exactamente. Lo voy a mostrar. Aquí le podemos agregar un poquito más de colorante para que quede la capa y le ¿sí?, ponemos la mitad, la dejamos sin mermelada. Mira, lo voy para a mostrar, que quede de esta forma. Ahí está, perfectísimo. ¿Okay? Bien, muchísimas gracias, mi querida Mariana. De misión nada, cumplida el día de hoy.